Buenas tardes. Caritas Diocesana de Santander atendió el pasado año a 5.557 personas, invirtiendo en esa capacidad de respuesta más de 3 millones de euros. Y un dato a tener en cuenta es que una de cada cuatro de esas personas que acudieron a la organización de la Iglesia lo hizo por primera vez. Números que se desprenden de otros muchos significativos tras la presentación de su memoria esta mañana y que hablan también de que uno de cada tres euros invertidos se destinó a cubrir las necesidades básicas de esas más de 5.500 personas a las que Cáritas acompañó. Más allá de compartir los datos y las cifras, esta memoria es una oportunidad para revisarnos, para echar la vista atrás y preguntarnos por lo hecho en el último año. Pero lo más importante, ¿qué queremos hacer a partir de ahora? Un total de 407 personas voluntarias que colaboraron con la entidad hicieron posible este trabajo que se extiende por lo largo y ancho de la región a través de los 62 equipos parroquiales. La guerra de Ucrania, la subida generalizada de los precios o la inflación hicieron necesario aumentar la intensidad de las ayudas. De ahí que se haga necesario mirar más allá de las grandes cifras. No se trata tanto del número de personas, que puede variar un poquito arriba o abajo, sino de la intensidad. Densidad de la respuesta. Y esto sí que también me parece que es importante resaltarlo. Las personas necesitan mayor número de respuestas. En Cáritas ven a las personas en su totalidad y no solo en una de sus esferas. Son profesionales, estudiantes, familias, en los que hay que zambullirse para interrogarnos sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, afirman. Nuestra tarea no consiste solamente en cubrir las necesidades de los otros, sino en descubrir sus posibilidades para abrir caminos de esperanza. Cáritas Diocesana de Santander, que presenta sus datos de actividad en el contexto de la Semana de la Caridad, que con el lema «Tú tienes mucho que ver», anima a los ciudadanos a abrir la mente y reenfocar la mirada, de manera que veamos esa otra realidad que atañe a las personas más vulnerables. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos. Precisamente la directora de Cáritas Diocesana de Santander ha lanzado hoy una pregunta al aire que nos sirve para reflexionar sobre lo que vemos cada vez que se publican los datos del paro, bajada en el número de parados, creación de empleo, sobre todo en determinadas épocas del año, pero ¿qué encontramos si miramos con atención? ¿Qué encontramos si miramos con atención? Las cifras ocultan las realidades. Encontramos que hoy en día disponer de un empleo no es garantía de tener una buena vida, de poder hacer frente a los gastos de vivienda, de agua, de luz, de alimentación, de medicinas. Así que encontramos a personas que aún con trabajo se encuentran en una situación de dificultad. Lo vemos cada día. Son trabajos precarios, intermitentes, mal pagados. Cantabria recibirá más de 15 millones y medio de euros para formación profesional dentro del reparto que el Gobierno central hace a las comunidades autónomas. Este reparto de cerca de 980 millones de euros se efectúa con las cláusulas de que ninguna comunidad tenga menos fondos que el año anterior y que se produzca un crecimiento proporcional al incremento de fondos. Entre los criterios influyen la población activa, los trabajadores en búsqueda, los ocupados o la dispersión. De la dispersión, tanto la total como la que busca empleo. El Gobierno de Cantabria ha celebrado el segundo Consejo en Funciones. Se ha prorrogado durante un año la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Cantabria y se ha aprobado el convenio entre el CIMA, la Universidad, el Ayuntamiento de Valderredible y Mare. Gracias a ello se pondrá en marcha una campaña de divulgación en 3 meses. Tanto diurnas para observar los movimientos del Sol como nocturnas para observar el resto de astros. En cada fin de semana habrá 4 periodos de visita de 2 horas cada uno y cada uno de estos periodos se compone de 4 sesiones de media hora dada la capacidad de la sala. Cada sesión estará diseñada para un máximo de 15 personas, lo que corresponde a un aforo máximo de 240 personas por cada fin de semana.
Tráfico restablecido en el aeropuerto Eusebio Ballesteros después de que la niebla haya impedido aterrizar a primera hora dos aviones procedentes de Barcelona y Roma, que tras hacer tiempo de espera para ver si mejoraban las condiciones y podían aterrizar, tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos. El operado por Vueling procedente de Barcelona fue desviado al aeropuerto de Bilbao, mientras que el que llegaba de Roma con Ryanair ha tenido que aterrizar en Biarritz. La sexta campaña de Santander Vale Más acaba de finalizar. Durante esta primavera se han logrado ventas por casi 1.400.000 euros en 478 establecimientos de la capital. El programa nació de la mano del Ayuntamiento de Santander y de la Cámara de Comercio y lo hacía con el objetivo de ayudar a la economía local durante la pandemia. En total ha supuesto una inversión en todas sus ediciones de casi 3 millones de euros, promoviendo ventas por valor de más de 8.300.000 euros. Nos vamos ahora hasta Torrelavega y es que el Hospital Sierra Llana ha vuelto a recibir la designación como centro comprometido con la excelencia en cuidados con la incorporación este año de la nueva guía Valoración del Riesgo y Prevención de las Úlceras por Presión. Esta acreditación integra al Hospital de Torrelavega dentro del Grupo Mundial de Centros Considerados de Referencia en la aplicación de las mejores prácticas enfermeras. En 2015 fue la primera institución sanitaria de Cantabria en ser acreditada y debe renovarse cada dos años. El acto de redesignación, que se ha celebrado en el Salón de Actos del Hospital, ha contado con la participación del consejero de Sanidad en Funciones, Raúl Pesquera. Continuamos en Torrelavega porque Eloisa Velarde, directora de Proyecto Hombre Cantabria, ha recibido el premio Torrelaveguense Ilustre. El grupo Kerkus reconoce así a esta vecina volcada desde hace tres décadas en la lucha contra las adicciones. Un galardón por el que se siente emocionada y también abrumada. Fue un momento muy emotivo, de muchos recuerdos, de muchas palabras, ¿no? Muy emotivo sobre todo para la ciudad de Torrelavega. Por recordar este tema de las adicciones que tanto castigó en los años 80 y 90 a la ciudad, ¿no? Y muy emotivo también para el grupo Kerkus, porque bueno, pues también hay que valorar su trabajo de cerca de 30 años de trayectoria, visibilizando la ciudad y visibilizando con estos reconocimientos a las personas que, como yo, nos nombran ilustres. Un reconocimiento que para la directora de Proyecto Hombre va más allá de lo profesional y que sobre todo pone en la agenda un tema tan importante y que ha cambiado tanto como es el de las adicciones. Es visible el tema de las adicciones que afecta a tantas personas, que afecta a tantas familias, que la mayoría de los ciudadanos se quedan con lo que pasó en los años 90 y sin embargo, pues en todos estos años y ahora mismo es un tema que está en la preocupación, no a nivel de encuestas, pero sí a nivel de las familias, de a pie, de los vecinos, de las vecinas. Recordar que no solamente las entidades como Proyecto Hombre trabajamos en ello, ¿no? Y que cuando hay un problema hay que pedir ayuda profesional, sino para recordar a todos, ¿no? A los ciudadanos, a la administración y hacer conciencia social sobre ello. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Filadelfo por fin vendió la finca. Imágenes del largometraje del cántabro Álvaro de la Hoz, Hazlo por mí, que ya se ha proyectado en la Filmoteca de Cantabria. Una filmoteca en la que hoy podremos ver un nuevo trabajo de este director. Nos referimos al cortometraje ¿Qué papel quieres jugar tú? Un trabajo sobre la violencia de género para la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Su historia gira en torno a Julia, que comienza la noche con la celebración del cumpleaños de una amiga en una conocida discoteca de la ciudad,
pero que cuando conoce a Alex todo cambia. La proyección comenzará a las 7:30 y le seguirá un coloquio entre el director del corto y las profesionales del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Cantabria, una entidad sin ánimo de lucro que lleva trabajando más de 30 años en la comunidad autónoma. Creo que me voy a sentir. Hilda, el clásico de Charles Vidor de 1946, es una de las películas que llegará la próxima semana a la Filmoteca Mario Camus de Santander. Glenn Ford interpreta a Johnny Farrell, un aventurero que vive de hacer trampas en el juego y que conocerá en Buenos Aires a Bally Madson, propietario de un lujoso casino. I just told him if a man answers, hang up. Farrell y Madson se convertirán en grandes amigos, pero todo cambia cuando conoce a su esposa Hilda. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Lo dejamos aquí por ahora. Les estaremos esperando a las 8:30 en una segunda edición del informativo. Disfruten de la tarde.